¿Cómo están? Buen día. Platícanos cuál es, qué ha sido la plática, presupuesto, bienestar, la seguridad en las clínicas y los hospitales. Bueno, fundamentalmente fue eso, el proceso de IMSS Bienestar. Todos los martes con el presidente López Obrador en la mañanera informamos sobre los avances de la construcción y el rescate del sistema de atención médica de nuestro país, pero muchas veces el espacio que generosamente el coordinador Nacho Mier nos abrió aquí nos permitió pues, ahondar aún más sobre su su condición y su diseño jurídico, el avance que se está haciendo a través de los convenios que estamos firmando, que ya se firmaron con 23 estados del país, la red hospitalaria de 707 hospitales, que es el reto para atender. Hay que recordar que IMSS Bienestar es un modelo distinto al Seguro Popular. Seguro Popular era un mecanismo de financiamiento de sistemas de salud estatales. IMSS Bienestar es un sistema de atención médica operado de manera central. Y esas son de las cosas que venimos a platicar. Va a venir pues, pronto aquí la discusión sobre el presupuesto que como ustedes saben no está asignado al ramo 12 de salud, está asignado al ramo 47 de los órganos públicos descentralizados como lo es el IMSS Bienestar, son 129 mil millones de pesos y creíamos que era importante recuperar ese diálogo que nunca hemos perdido pero que para IMSS Bienestar pues también se rinde cuentas con quienes legislan a favor de México. Pero no se pierde ustedes el IMSS. Hablando de la institución, presupuesto al que les agreguen lo de IMSS-Bienestar. Es que son justo son cosas diferentes completamente. El Seguro Social, con sus 500 mil trabajadores, en el apartado A, sus 250 hospitales y 25 unidades médicas de alta especialidad, atiende a los derechohabientes del IMSS y nada más. El IMSS-Bienestar son los hospitales que antes operaban los gobiernos de los estados, que ahora se están transfiriendo para una nueva institución cuyos trabajadores están en el apartado B, exclusivamente para la atención de personas sin seguridad social. Son dos cosas distintas. El IMSS tiene su propio presupuesto, su propia operación, su propio contrato colectivo de trabajo. El IMSS-Bienestar es una institución hermana, pero de atención médica para personas sin seguridad social. ¿Pero son los 800 millones? ¿Hay los 800 millones? Sí, el presupuesto está completamente diferenciado entre IMSS y IMSS Bienestar. ¿Hay soporte financiero para las pensiones? Sí, por cerca de 15 años. Le hemos sumado cerca de 8 años más, es decir, estamos con 15 años de suficiencia financiera para las pensiones. Las reservas del IMSS se han incrementado de manera muy importante porque queremos legarle muchos años más a esa gran institución. Había antes una suficiencia de cerca de 7 años, ahora tenemos 15 años de suficiencia y seguramente cuando acabe la administración del presidente van a ser más. Hace aproximadamente un año. ¿Qué hay con el Seguro Social? ¿Qué pendientes? Bueno, el tema de trabajadores independientes, que es un mecanismo que ha sido muy bueno con el programa piloto que tenemos para el aseguramiento de las personas que no tienen una relación laboral, que trabajan por su cuenta y que creemos que es uno de los grandes fenómenos del mundo laboral en el mundo, el trabajador por su cuenta, que ahora podrá asegurarse como trabajador independiente. Ha habido mucho avance en el programa de trabajadoras del hogar, ya la parte legislativa está concluida, ahora lo que tenemos que lograr es que las empleadoras y empleadores conozcan que este no es un premio, es un derecho y es una responsabilidad que si tienen el empleo de trabajadoras o trabajadores del hogar, las inscriban al Seguro Social. Y también creemos que tiene que haber algunas otras reformas en la parte del IMSS Bienestar que fortalezcan aún más lo que ya se hizo con las reformas a la Ley General de Salud. ¿A qué número estamos? ¿Cuántos pasos del modelo danés? Hace como un año decías que ya estábamos bien cerquita. ¿Van a cerrar con este modelo o sí, se va a quedar inconcluso? Yo creo que el modelo danés, si lo entendemos como un diseño institucional y no como resultados de atención médica, los daneses son muy diferentes a nosotros en número y en la forma como cuidan su propia salud. El consumo de refrescos en Dinamarca es mucho más bajo que el que tenemos en el país y por lo tanto las enfermedades renales y crónico-degenerativas. El modelo está diseñado a partir de esto respecto a un sistema público centralizado
tendiente a la universalidad y sobre todo preventivo. El Seguro Popular financiaba enfermedades, no el cuidado y la promoción de la salud de las personas. Ese es el diseño danés y estamos ahora llevándolo a estos 707 hospitales y 13.000 centros de salud en 23 estados, que es con lo que vamos a empezar ya la operación plena del IMSS Bienestar. Pero también está incluida la calidad de, la, por supuesto, de los servicios. Por supuesto que sí, pero si vemos el modelo danés, para darle un ejemplo, la consulta de medicina familiar es de 15 minutos también, igual que en el IMSS, no hay una diferencia. Tienen tiempos de espera largos porque se entiende que es una institución socializada. Hay cosas diferentes en Dinamarca, una tasa impositiva del 40% que no tenemos en nuestro país, y entonces financiamiento mucho más pleno, formación de médicas y médicos especialistas suficientes. Hoy se está formando más del doble de lo que se formaba antes. Justo en este momento están presentando su examen los médicos generales, 47.000 médicos generales y médicas que están presentando su examen nacional de residencias, y se aperturaron 20.000 becas. Antes, usted sabe cuántas se aperturaban, menos de 10.000. Entonces, la formación sigue siendo clave. ¿Habían dicho que el Bienestar iniciaría en diciembre, pero ayer el presidente dijo que hasta marzo? No es que inicie en marzo, sino que hay una etapa que se concluye, que está desde septiembre del 2021, que nos empezamos a hacer cargo, con inversiones en infraestructura, inversiones en equipamiento y contratación de médicos especialistas. No significa que hasta marzo, no, estamos ya iniciando, y es una transferencia que lleva su tiempo para transferir los inmuebles, para seguir las basificaciones. Llevamos 8.000 personas de atención médica exclusivamente que atienden en algún hospital o centro de salud que ya han sido basificadas y que llevaban en muchos casos más de 10 años con contratos eventuales. Es un proceso complejo y creemos que hacia marzo ya vamos a tener una siguiente etapa concluida. Perdón que me tengo que ir.